Hola, hoy te voy a enseñar a tocar el tema de Para Elisa, esta obra destacada, tan popular y conocida del compositor Beethoven. Me presento, mi nombre es Gabriela, este de acá es mi canal de YouTube que se llama Giro Melódico. Si te gusta esto que estoy haciendo, dame un like. Si crees que a alguien más le puede interesar esto que estoy compartiendo, compartí mi contenido y sobre todo suscríbete a mi canal. Te dejo con el tutorial paso a paso. Bueno, voy a empezar a mostrarte esta parte de Para Elisa, pero en forma separada. Vamos a trabajar primero la mano derecha, la melodía. Te voy a mostrar bien las notas. Comenzamos en Mi, este Mi, ¿sí? Búscalo en tu teclado, con el dedo 4. Entonces te muestro sin el ritmo las notas. Mi, Re sostenido, Si, Re, Do, La. Vengo a este Do. Do, Mi, La, Si. Mi, Sol sostenido. Si, Do. Y vuelve al esquema anterior, pero con un salto octava. Mi y Mi. Empiezo de nuevo. Bueno, para esta primera parte el acompañamiento tiene dos modos, tiene dos tipos de acompañamiento. Mira, La, Mi y La, que abriendo la mano lo alcanzo bien. Y después Mi, la octava y hago un pasaje acá de pulgar. Mi, Mi, Sol sostenido. Yo te sugiero que practique bastante ese cambio. Una vez que tengas incorporado esto en forma separada, ahí recién vas a unir. Esto te va a llevar varias sesiones, probablemente estudio. Entonces, de a poco lo vas a poder lograr. Mira, entonces empieza la mano derecha. Junto con el Si va este Mi de acá. Ahora va el La. Vamos a la segunda frase, donde cambia un poquito. Esto repite, esto que aprendimos lo repite, ¿sí? Y después vamos a la parte que cambia. Si, Do, Re, Mi. Te muestro solamente la derecha. Si, Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re. Vamos bajando. Entonces, te sugiero que unas ese fragmento. Y que te aprendas así por pedacitos muy cortitos, ¿sí? Ahora, ese fragmento, ¿cómo va acompañado? Ahí tenemos un poco más de cambios en la mano izquierda.
tenemos do, sol, do. Después tenemos octava. Sol, sol, si. Y la, mi, la. Ahí tenemos tres esquemas ya. No era como el otro que tenía como dos nomás. Ahora tenemos do, sol, do, sol, sol, si. Muy importante que hagas este pasaje. Octava ahí, el pasaje. Y la, mi, la. Entonces unimos hasta ahí. ¿Sí? Con el mi empieza este acompañamiento. Cierra acá. Y ahí te voy a mostrar un pasaje distinto. Y entonces, a partir de que llega a esta parte, tenemos varios mi que vamos a tocar. Fíjate. Mi, mi, mi. Tres mi que voy a tocar en mano izquierda. Mi, mi. Viene derecha. La misma octava toca con izquierda y se va a la otra octava con derecha. Voy de nuevo. Tres mi en la izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha con este. ¿Sí? Y ahora va a hacer una serie de re sostenido mi. Uno. Dos, tres, así alternado, y ahora va a ser tres veces con la mano derecha. Y engancha lo que había hecho al principio. Entonces hace tres veces alternados con izquierda, derecha, izquierda, tres veces con derecha. Toca esto, vuelve a esta parte. Anda viendo esto de a poco, imitando por pedacitos y vas a ver que vas a lograr tocar este fragmento de Para Elisa.